Pues recuerdo las primeras películas que vi cuando tenía 3 años en el cine Cervantes, que ya ha desaparecido hace muchísimo tiempo. La otra, la que más me acuerdo de ella, es una que se titulaba Sudán y todos aquellos planos de con colores porque empezaba el Technicolor y eso tiene para mí un recuerdo imborrable. Los clásicos, porque yo soy un hombre que no anda muy al día en materia cinematográfica y por lo tanto los clásicos son los que me siguen atrayendo más. Curiosamente, el cine musical es un género que desde niño me ha apasionado y el cine negro o el cine policiaco que también me sigue gustando. Luego he derivado hacia el cine de investigación, lo mismo que en el periodismo y en la literatura, me interesa mucho investigar sobre la realidad. Fue una etapa breve, afortunadamente, porque fue muy complicada. Eran unos tiempos difíciles en los cuales había que comenzar a hacer cine en Cantabria. No había ninguna ayuda institucional. Fue una etapa muy dura que queda como pionero, pero no como satisfacción personal. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal el viaje? Pues Jesús Garay y Paulino Biota, que casi van unidos, aunque aparecen de dos maneras completamente distintas. Son dos personajes que en mi tiempo del Ateneo de Santander, cuando presidía la sección de cinematografía y teatro, acudieron a mí para que yo les echara una mano con sus rodajes, sobre todo con su presentación de las películas. Y lo hicimos en el Ateneo de Santander y después también pues, hemos tenido una relación que se mantiene hoy en día vigente. Pues la película Géminis, que es a la que pertenece los dos episodios, Consagración y La Cueva de la Nada, era un proyecto bastante más ambicioso, porque en principio queríamos los 5 directores de Cantabria, después los dos ya consagrados, que eran Manolo Gutiérrez y Mario Camus, pues no podían entrar por razones que son obvias y que solo pertenecen a nuestra fantasía. Al final, el corto de Paulino Biota se alargó y se podía hacer con él pues una película de largometraje, como luego se hizo, que ya fue cuerpo a cuerpo, y quedaron dos. Dos, Manolo Revuelta y Jesús Garay. Y el que yo recuerdo más porque tuve más incidencia en él fue el primero, el de Consagración con Jesús Garay. En ese primero, además, yo estaba de concejal en el Ayuntamiento de Santander, de concejal delegado del Museo de Bellas Artes, productor ejecutivo de la película Para Piqui o Fin, y encima era uno de los protagonistas. A lo largo de mi vida yo creo que son varios centenares de intervenciones, tanto en presentaciones de películas en cineclubs, coloquios, mesas redondas y las conferencias sobre diversos temas relacionados con el cine siempre han sido de divulgación. Ha sido para mí una satisfacción. Soy un coleccionista de libros y revistas de cine. En fin, el primer libro de cine que leí, que fue una historia de la historia del cine, que había escrito Ángel Zúñiga. Después la historia de cine de Sadul, que también me marcó bastante, y a partir de ahí pues he ido buscando monografías y trabajos donde se perfile pues la manera de ver el cine en las diversas etapas que yo he podido vivir, en colaboración o en solitario, 20 y tantos libros de cine. Dentro de mi bibliografía, que suman unos 150 libros en total en los que he colaborado, pues son 2 docenas de libros en diferentes etapas de mi vida. Últimamente he vuelto mucho al cine, pero lo alterno con otras cosas. El libro del cual estoy más satisfecho, pues yo diría que el que me ha dado más pase documental ha sido Una historia del cine en Cantabria. Bueno, ha quedado mucho. Realmente para mí todo comenzó con el cine, porque como te contaba, desde los 3 años ya fui al cine, he hecho crítica de cine también, he hecho historia de cine, pero hay dos cosas que me han quedado por hacer y que he puesto los cimientos para que se hiciera. Una supongo que no se hará, dado cómo está ahora la industria, que es la escuela de cine. Y la otra, que es mucho más fácil, es la de la filmoteca.
hombre, tengo de Ramón los mejores recuerdos del mundo, porque si yo cometí el enorme error de dedicarme a este oficio imposible del cine, que es una mezcla entre ludópata y maníaco y masoquista, pues fue gracias a Ramón. En fin, todo mi agradecimiento y mi resentimiento a Ramón a partes iguales. No sé qué más podría contar de Ramón. Para mí ha sido una figura muy importante porque, ya digo, al principio, cuando yo empezaba, y luego, podríamos decir, al final de mi trabajo de cineasta, cuando hice Cuerpo a Cuerpo, pues él fue verdaderamente decisivo y siempre ha sido una persona cuya opinión he tenido muy en cuenta, porque claro, él es un hombre que ha dedicado su vida entera yo creo que al cine sobre todo, pero en general a las actividades culturales y sobre todo a la gente de Cantabria, porque él es un apasionado de Cantabria y de lo que los cántabros pueden hacer, etc. Un hombre muy, muy ligado al mundo del cine, con una cultura cinematográfica muy amplia, con muchos registros, ¿no? Una conversación, insisto, rica, que a mí pues, me ha aportado siempre que he hablado con él, siempre me he sacado alguna idea, algún detalle interesante para desarrollar. O sea, Ramón trasciende de lo que es el cine, porque es una pieza fundamental en la cultura de Santander y de Cantabria. Su portentosa memoria, unido a su archivo y a su especial verbo, hace que oírle sea una auténtica delicia. Por lo que se respecta a Ramón Miadero, que yo creo que tanto en cine como por supuesto en literatura es un elemento básico en el conocimiento o en la historia de Cantabria. El papel que tenía que desempeñar en la película era el siguiente. Con Sainz Viadero, Ramón, él me dijo que me vino a llamar y me dijo: oye, que esta noche tienes que asistir a una cena con Farrell. Y esa era una de las secuencias. Y yo le dije: de acuerdo, esta noche nos veremos. No sé cómo deciros, Ramón Viadero es un genio. Ramón Viadero es la persona que más libros tiene escrito en Cantabria sobre cine. Tiene títulos de directores, de actores. Bueno, Ramón Viadero para mí es un genio. Un genio y un buen amigo. En aquel tiempo estábamos ambos inmersos en proyectos comunes relacionados con lo que se ha llamado memoria histórica. Ese territorio común pues nos hizo crear una serie de lazos, de encuentros, de colaboraciones mutuas, y sobre todo para mí, pues el que surgiese una sincera amistad. ¿Qué recuerdos tengo yo de esto, Ramón Viadero? Vamos, de Ramón Viadero tengo una serie de estos recuerdos en un rodaje en el año 82 en el Palacio de la Esta Magdalena. Me hizo hacer de cuatro papeles. O sea, uno hacía de periodista cuando llega Farrell al palacio. Me hizo hacer de camarero cuando éramos, pues no sé, 80 personas en un salón de baile, que era la noche del entorno. Me hizo hacer de conserje en un hotel en donde le tengo que dar las llaves. Y me hizo hacer de espectador en una sala, se suponía que era el Festival de Cine, en donde yo estaba de espectador viendo una película de Farrell. Así que gracias a esto, Ramón Viadero, conocí todos los entresijos del séptimo arte. Y hay una anécdota que no se me va a olvidar nunca, y es que resulta que en el salón de esto baile pues había unos pinchos, unos canapés auténticos. Pero claro, como se rodó cuatro veces ese plano, los canapés ya volaban. ¿Y qué hacía yo? Pasaba por el baile con la bandeja, pero a una altura que no me podían comer los pinchos. Así se podría repetir más veces, porque el catering del trabajo era bastante así.